Hola, ¿qué tal amigos y colegas? Principalmente usuarios de Ancinet. Bueno, este video es por el motivo de que quiero enseñarles cómo funciona el servicio o prácticamente cómo pueden ver las actualizaciones de de las películas nuevas que están en el sistema. Bueno, vamos a acceder. Accedemos y como verán, aquí tenemos películas en varias secciones. Estas secciones pues yo las he puesto de esta manera, pero de igual manera las podemos ver por géneros, colecciones, favoritos, trailers, sugerencias, etcétera. Pero yo lo puse así de una manera más fácil. Bueno, aquí nos muestra continuar viendo a continuación más recientes de series, más recientes de acción y más recientes de aventura. Bueno, y en cada sección así las muestra. Bueno, esta es una parte principal en la que les quiero mostrar cómo ustedes identifican o pueden identificar cuando una película nueva. Por ejemplo, yo tengo aquí ya una película. Esta película que está aquí, yo la voy a poner en una carpeta que ya está direccionada a mi servicio. Por ejemplo, vamos a acceder a nuestro almacenamiento de películas. Bueno, esta es una película de tipo romance. Yo lo que haré pues será copiar o más bien cortar y pegar esta película en esta carpeta. Como verán, ahí lo está pasando. Y como yo sé que es de romance, pues me voy a dirigir aquí en la carpeta de romances. Y sé que aquí va a aparecer esa película. Va a aparecer si el servidor Envy ya lo identifica en internet, lo va a aparecer con su respectiva portada, su nombre y su año, su género. Pero yo como usuario no sé si hay películas nuevas o no. Bueno, yo sé que va a tardar un poco. Vamos a pausar el video. Bueno amigos, volvemos. Como ven, ya la película ahí lo pasó. Y como ven, aquí pues se va a tardar dependiendo a lo mejor a la velocidad de su internet, va a tardar en aparecer. Pero como ven, es esta. Como lo corroboramos, dice To Ahí Te Voy. To Ahí Te Voy. I Love You Before. Que es lo mismo que está aquí en la imagen. Y como lo corroboramos, pues con la dirección o la ruta que nos da, en donde lo metimos: películas Flix, Repelis, categoría 3, romance, To Ahí Te Voy, I Love It Before. Bueno, mi inglés no es fluido como tal. Y como ven, aquí es lo más reciente que nos va mostrando. Cuando una película se sube, aquí lo va poniendo. Para que ustedes estén al pendiente de sus películas, de lo más reciente, de lo que se va subiendo en la plataforma y ustedes lo puedan ver. Y aquí, pues, como ven, son los videos que a lo mejor ustedes
pueden o están viendo y no terminan de ver y pues se queda pausado en donde lo dejaron. Y otra de las cosas es bueno, antes de salirme, otra de las cosas que les quiero comentar es que yo tengo bastantes usuarios. Y en este caso no aparecen a lo mejor al inicio, o no aparecen todos, solamente unos cuantos. Bueno, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, los usuarios están ocultos. Y para que, por ejemplo, yo siendo usuario acceda a mi cuenta, pero no aparece aquí, lo único que hago es inicio de sesión manual. Y aquí anoto, por ejemplo, el usuario y la contraseña. A ver, permítanme. Como ven, aquí accedió a la cuenta a lo mejor mía y tenemos lo mismo. Aquí lo más reciente en acción, en aventura y así pasará con las películas que se vayan subiendo. Por ejemplo, en el de romance en el que acabamos de subir, pues aquí aparece también. Y así accederán al servicio de nosotros o de ustedes como clientes. Y aquí en esta opción podrán ustedes cambiar ciertas cosas, por ejemplo, poner una imagen a su perfil, etc. Bueno, amigos, eso es todo. Espero que les sea de gran ayuda este pequeño video. Lo hago más que nada con la intención para los que son usuarios Ancinet y tienen este servicio de películas para que estén más al tanto a las actualizaciones de las películas que están disponibles o que se están subiendo en el sistema y ustedes las puedan ver sin ningún problema. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que les guste, denle like al video y suscríbanse. Hasta luego.